In part two of our conversation with João Pedro Sedile, one of the co-founders of the Landless Rural Workers Movement and a member of the International People's Assembly, he discusses the governability and decision-making capacity of the Lula government in the face of a conservative Senate and Chamber of Deputies. He also discusses the proposals that the MST will present to the incoming Lula government. Primero, es verdad que el Congreso es conservador, pero siempre fue. Nunca tuvimos un Congreso. Mismo en el 88, cuando construimos la mejor constitución que vigora hasta hoy, teníamos 16 diputados de izquierda. Todos los demás eran de partidos conservadores. Sin embargo, hemos logrado construir una constitución progresista. Entonces, no debemos nos preocupar con la naturaleza del Congreso. El Congreso refleja la correlación de fuerzas sociales que hay en la sociedad. Ese proceso de alianzas que Lula ha construido con sectores de la burguesía y con partidos tradicionales, esos son solo parte de la liturgia institucional para dar seguridad al gobierno. Yo creo que Lula está comprometido con cambios reales para resolver los problemas del pueblo. Entonces, el grado de radicalidad del gobierno Lula o de avance en cambios estructurales no depende de esas alianzas ni de su voluntad. Dependerá de la capacidad de las fuerzas populares se mantener movilizadas y hacer presión de masas. Porque en la historia de la humanidad, siempre todos los cambios estructurales fueron obras de las movilizaciones de masas. Y claro, cuando tú tienes un gobierno progresista o popular, la junción de un proceso de reascenso del movimiento de masas con un gobierno progresista, eso resulta en una correlación de fuerzas que puede construir cambios estructurales. Así que los cambios dependen más de nosotros, de las masas, de las fuerzas populares, do que de la voluntad de Lula o de cualquier otro presidente, por más de izquierda que se diga. Así se pasa en Cuba, se pasa en Venezuela, en Argentina, en México, o en cualquier país. Los 58 millones que votaron en Bolsonaro no son bolsonaristas. Por lo menos 30 millones son trabajadores pobres. Quizá los más pobres que tenemos en la sociedad, que viven en la periferia y que fueron influenciados por mucho dinero. Dinero aplicado en las redes, porque Brasil es el país del mundo más conectado en el WhatsApp, donde los pobres tienen acceso. Entonces, por WhatsApp, por Facebook, por las redes en general, ellos invirtieron mucho dinero para con mentiras ilusionar a esa gente. Luego hubo muchos recursos públicos que fueron administradas de forma secreta, protegidas en ley, las llamadas enmiendas secretas, que aplicaron alrededor de 8 mil millones de dólares en un año, sin tener la obligación de decir dónde fue aplicado. Y ese dinero, todos saben, llegó a las alcaldías y los alcaldes conservadores los transformaron en dinero que fueron después para comprar votos, para ilusionar a la gente. Entonces, yo creo que nuestra tarea no es preocuparse con la ideología de esos 8 o 10% de clase media blanca, que son ideológicamente reaccionarios. Siempre fueron. Son herederos de la esclavitud, si quieren. Son herederos de todos los procesos de discriminación que hay en Brasil contra los negros, contra las mujeres, contra otras opciones sexuales. Entonces, no debemos preocuparnos con ellos porque esa derecha ignorante siempre
existió y existirá no solo en Brasil, sino que en todas las sociedades capitalistas. La preocupación nuestra es con los trabajadores. Y ahí sí, hay muchos retos que la izquierda, de manera general, a través de las fuerzas populares, movimientos, partidos e iglesias, debemos poner nuestras preocupaciones. Primero, retomar el trabajo de base, que significa ayudar a concientizar a la gente por todas las formas, pero sobre todo con diálogo, ir de casa en casa, distribuir materiales, conversar. Segundo, promover luchas de masas. La gente solo aprende, se educa políticamente cuando lucha. Entonces la izquierda tiene que organizar la lucha de masas. Si falta empleo, luchar por el empleo. Si falta alimentos, luchar por el alimento. Si falta casa, luchar por casa. Si falta tierra, luchar por tierra. O sea, promover la lucha de masas. Tercero, tenemos que promover la formación política. Desde la caída del muro de Berlín, la izquierda abandonó los procesos de formación. No hay casi escuelas de formación política. Entonces, ¿cómo vamos a formar nuestros militantes? Porque formación política es estudiar, es aprender con los clásicos, es aprender con la historia de la lucha de clases que cada pueblo tiene. Y eso se hace en los espacios formales de escuelas, donde hay que dedicar tiempo a estudiar. No se forma militantes con seminarios de 2-3 días en hoteles. Siempre cuando la izquierda entra en un hotel, ya está se deformando. Hoteles para turismo, para viajeros. Formar gentes es en la escuela, es en la calle, es en la lucha de masas. Cuarto, necesitamos recuperar los procesos culturales. Me refiero a música, teatro, poesía, los pintores, muralismo. Para, a través de esos mecanismos, llevar la educación política, debatir los problemas de la sociedad. Eso fue lo que siempre ocurrió en la historia de la lucha de clases. Desde las barricadas de la Comuna de París. Y nosotros no aprendimos. La izquierda todavía está rehén de una estupidez que es pensar que se hace educación política con mítines, con oratoria, con discursos. Eso entra por un lado y sale por otro. Entonces tenemos que utilizar los medios culturales que llegan al corazón de la gente para promover educación política, para que la gente se sienta ubicado con la izquierda de una forma cultural, placerosa, y no solamente porque está afiliado a algún partido, porque recibió alguna limosina e incluso algún cargo político. Y por último, claro, no podemos abandonar la comunicación de masas que se hace con las redes, con radio, con televisión, que todo eso son espacios importantes para sembrar información verdadera que la gente pueda se enterar. Entonces, vean, hay muchos retos que la izquierda tiene que enfrentar en Brasil, en Latinoamérica, en el mundo, para poder en el próximo periodo enfrentar esa ola derechista que hay, ¿no? Por suerte, miren las contradicciones. La emergencia de la extrema derecha en todo el mundo con sus métodos de mentiras, en realidad lo que ellos derrotaron fue el camino socialdemócrata. Lo que ellos derrotaron fue una derecha que se creía republicana, que se creía que cada 4 años podía hacer cambios. Entonces nosotros como fuerza popular tenemos que aprovechar esas contradicciones y lograr entonces construir una organización popular, ¿no?, que avance más allá de lo que fue
la socialdemocracia hegemonizada por la burguesía. Nosotros vamos a presentar propuestas concretas para impulsar una reforma agraria popular, para ayudar a ampliar la producción de alimentos que tanto nuestro pueblo necesita, para poner en el centro de la política agraria la defensa de la naturaleza. Defendimos desmatamiento cero, o sea, no hay necesidad de tumbar más ningún árbol. Defendimos una otra política para la minería que esté subordinada a los intereses del pueblo. Defendimos la necesidad de defensa del agua y para eso tenemos que hacer un gran programa de reforestación de nuestro país, de nuestras ciudades, porque el árbol es que protege el agua. Donde hay árbol, hay agua. Donde no hay árbol, no hay agua. Y tenemos que hacer un gran programa de energía solar, un gran programa de educación de nuestra gente en el campo, un gran programa de implementación de agroindustrias cooperativadas, que es lo que hace avanzar las relaciones sociales de producción en el campo. Todo eso vamos a dialogar con el gobierno para que haya cambios en la agricultura. Y yo creo que Lula tiene conciencia y experiencia suficiente que los cambios, mismo estando en el gobierno, dependen de la movilización popular, de la presión. Entonces, el MST hará su papel, organizar las masas del campo para hacer presión para el gobierno. Y buscaremos con las otras fuerzas populares que viven en la ciudad a enfrentar otro reto que tenemos acá en Brasil, que son esas masas desposeídas que viven en la periferia de las ciudades. Ellos están desorganizados. Nadie los organiza, ni siquiera las iglesias pentecostales. Solo sabemos que ellos son 70 millones, que la mayoría son mujeres, que la mayoría son negros, que la mayoría son jóvenes y que viven en las periferias de las ciudades. Pero la izquierda no sabe organizarlos, porque los métodos de organización que conocemos son del periodo anterior del capitalismo industrial, cuando a lo largo del siglo XX desarrollamos los sindicatos, las asociaciones y los partidos. Eso no es suficiente para organizar las mujeres, los jóvenes, los negros. Entonces, la izquierda tiene que ser creativa y buscar nuevas formas de organización de esa gente que vive en la periferia. Y ojalá podamos, en diálogo con el gobierno, entonces, proponer políticas públicas direccionadas especialmente a esa población, que pueda entonces reincorporarlos en una verdadera ciudadanía para que vuelvan a ser parte de nuestra sociedad, porque ahora están aislados, excluidos de la esfera productiva, del empleo, de los derechos y de políticas públicas.